Hola Géminis, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 29 de julio al 5 de julio. Vamos a ver Géminis cómo van a estar tus energías y como siempre comenzamos con una lectura general y luego vamos a ahondar en la parte económica, laboral y del corazón, tanto para aquellos que está, están en pareja como para quienes están solteros. Vamos a ver Géminis. Ok, Géminis, aquí definitivamente Mercurio retrógrado no va a pasar desapercibido en tu vida. Porque aquí veo que primero que nada, estas espadas me hablan de mucha energía, de comunicación tensa o problemas en la comunicación, pero sobre todo eh, falta de entendimiento, porque hay una de las dos partes que está como a la defensiva. Hay una de las dos partes que está, no sé, como con, con ganas de crear un conflicto o está allí desde la soberbia y no se está abriendo al diálogo sincero, a un diálogo con un fin de entendimiento. Aquí también veo una sensación y posiblemente estas energías de toxicidad, de discusiones, de, de malos entendidos, te tiene allí con esa sensación de desánimo, de que, eh, bueno, estamos bien, pero luego volvemos a discutir y me dices algo y estoy a la defensiva y cuando no soy yo que discutes tú buscas la, la excusa o la ocasión para eh, crear de esto un problema entonces aquí tú vas a estar como muy bajo de energía durante estos días y no solamente propiciado por el tema de Mercurio retrógrado sino que hay muchos planetas retrogradando y esto te puede llevar a, una, a un estado de introspección en el que comienzas bueno, a analizar ciertas cosas, a cuestionarte algunas cosas que has conseguido, otras que te han costado aún más, a cuestionarte acciones, personas que han pasado por tu vida. O, 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 o las consideraciones pueden ser de temas de la actualidad, si quieres o no avanzar, si vale la pena seguir invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo, emociones, o simplemente si ya es el momento de emprender otro camino. Entonces aquí yo lo que te recomiendo es que no actúes de forma impulsiva, no te dejes llevar por estas emociones y cálmate un poco, revisa muy bien. Cuando tú puedas tomar una decisión que no sea una decisión visceral, que no sea una decisión emocional, allí tú tienes que actuar, pero no lo hagas desde esa tristeza, esa melancolía, esa rabia, porque definitivamente puedes estar cometiendo errores y algunos de ellos pueden ser irreversibles. Entonces, vamos a ver ahora, Géminis, cómo van a estar tus energías en el tema económico y laboral. Géminis, puedes escuchar también tu signo ascendente y así puedes tener una idea mucho más clara de cómo van a estar tus energías durante los próximos días. Vamos a ver, Géminis. Ok, bueno, fíjate una cosa, Géminis. Definitivamente, a pesar de todas estas energías de complicaciones en la comunicación, aquí yo veo que hay un éxito importante en tu vida y esto puede tratarse de la concreción de algo por lo que tú vienes luchando. Aquí hay una llamada, aquí hay una buena noticia que te va a estar cambiando el panorama y te va a estar brindando, sobre todo, aquí yo veo que puedes estar eh, dándose la oportunidad de tener algo extra o de recibir un, un pago adicional, un mejor salario, de hecho, aquí veo que eh, la parte económica... Durante los próximos días se van a estar concretando cosas, aquí hay muchos cambios que te van a estar favoreciendo y sobre todo aquellas personas que estaban pasando por un momento allí económico, yo veo que hay como una iluminación, como una idea de negocio, algo que ustedes comienzan a emprender o que esto si ya está en marcha, comienza ahora a dar poco a poco señales de, de evolución. Aquí también veo que algunas personas también del signo de Géminis no necesariamente van a estar trabajando por su cuenta, aquí también veo... Que aquellas que están desempleadas eh, pueden estar concretando un nuevo empleo. Pero esto lo veo, veo muchas cosas rápidas, cosas que llegan con fuerza a tu vida. Cuando te digo cosas rápidas, entiendo que este es el horóscopo de la semana, pero muchas veces estas energías, sobre todo cuando son cambios importantes, eh, tardan un poquito. Entonces yo te, yo te invito a que mantengas la fe y no te desesperes, porque este éxito con esta carta del carro, esto está asegurado en tu vida y esto va a llegar eh, más temprano que tarde, pero va a llegar. Vamos a ver ahora, Géminis, en temas del corazón, cómo van a estar tus energías y comenzamos con las personas que tienen pareja. Géminis, si quieres una consulta personal, puedes escribirme al infomayaluna.com y allí, a través de una llamada de WhatsApp, podemos coordinar para que eh, hagas todas las preguntas que quieras hacer. Vamos a ver, en cuanto a las parejas, fíjate una cosa, en cuanto a las parejas, yo veo que aquí... Ustedes tienen que tomarse una pausa con calma, tal como está aquí esta persona, esta figura con este cuatro de espadas. Ustedes tienen que hacer un pare, tienen que hacer una pausa en su vida, sobre todo antes de actuar. En lugar, yo veo que aquí, en lugar de responder en un diálogo, tú estás esperando tu oportunidad para decir cosas sin escuchar la otra parte, sin ponerte en, la otra, eh, en los zapatos de la otra persona. Aquí yo veo que también puedes estar, mira, y esto es una energía que, que seguramente va a estar acompañando a muchos signos, vas a estar como muy sentimental, vas a estar muy emotivo o muy emotiva y aprovecha esta energía no para que estés allí, vibrando desde lo más bajo, con lágrimas, que si tienes que hacerlo, bueno, qué liberador va a ser. Pero también aprovecha esta energía para que revises tus sentimientos, para que trates de apaciguar un poco estos ánimos que pueden estar un poco allí alterados durante los próximos días y que puedas evitar... Desde el, el cuidado con tu verbo, cualquier, cualquier malentendido, porque veo que hay muchos cruces de palabras. Como te decía, hay muchas espadas al principio de la lectura que te advierten o te alertan sobre posibles malos entendidos o discusiones que se van a estar generando. Entonces, trata de que estas discusiones no vayan a estar generando una fisura en tu vida de pareja y siempre que puedas acude al diálogo. En cuanto a las personas Géminis de Sol o Ascendente que están solteras, aquí yo veo, fíjate que aquí hay como una, una reconexión, hay una llamada, un mensaje, una respuesta o un encuentro, algo, aquí hay un, un, un cambio eh, en positivo. Una, o un acercamiento con una persona de tu interés. Esto yo lo veo bastante interesante. Esto se va a estar generando en los próximos días. Sin embargo, Géminis, aquí hay una constante sensación de que no es suficiente o que tú tienes que dar tu brazo a torcer o que tú tienes que adaptarte a algo que no te conviene eh, o que no te hace sentir en tu lugar. Aquí hay una sensación de insatisfacción. De, y es posiblemente lo que yo te decía al principio de esa sensación. Aquí la veo otra vez y la veo con mucha fuerza para los solteros. Eh. Esa sensación de, de que, mira, a lo mejor me llamó, pero no quedamos en vernos, me mandó un mensaje, ok, antes no me mandaba el mensaje de buenos días, ahora sí me lo manda, pero no pasamos de allí. Entonces, esta sensación de, siento que hemos avanzado, pero no en el ritmo y en la me, o en la medida en la que yo quisiera. Entonces, aquí... Yo también te invito a que no tomes decisiones precipitadas, trata de valorar lo que tienes y si realmente tú estás dispuesto a respetar o adaptarte a los tiempos de respuesta, a la, a la disposición de avance de la otra persona, porque sencillamente... Para la otra persona a lo mejor es más que suficiente un mensaje y no quiere acercarse más de allí y tú te estás creando otras expectativas. Entonces espérate a que pasen estos días que son de mucha turbulencia, de mucha confusión y evalúa cuáles son los pasos de esta otra persona. Si se trata de alguien del pasado, Géminis, yo te recomiendo más bien a que tú esperes a que Mercurio salga de su fase retrógrada y que veas realmente si esto no se trató de un impulso, de mirar hacia el pasado y extrañar momentáneamente o si por el contrario esta persona realmente tiene la intención de una acercamiento contigo más prolongado y no solamente porque se siente solo, porque esto puede ser lo que está pasando, que esta persona te escribe cuando se siente solo, pero luego cuando otra vez está estable emocionalmente, deja de, ya no aparece, deja de dar señales y tú te estás tomando las cosas muy en serio, tú quieres otra cosa para ti y no están en sintonía con los deseos. Géminis, espero que te haya gustado esta lectura. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal. Y actives las notificaciones para que estés muy atento todas las semanas cuando publique tu horóscopo. ¡Feliz semana Géminis!